Avui hem tornat a l'escola d'acollida de Moncofa per conèixer un poc més de prop als seus alumnes. Este cap de setmana concretament estan aprenent castellà a Mautman i per això també hem parlat amb ell per saber què és el que van aprendre. É pau, é pedra, é o fim do caminho, o resto estou um pouco sozinho. Um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. Estem amb Estefan, que és un dels alumnes d'esta escola d'acollida. Buenos días, Estefan. Muy buenas. Bueno, ¿qué tal este cursillo? ¿Cómo va? Bueno, bien, bien. Yo estoy bastante contento y creo que la idea que desarrollaron para hacer este tipo de cursos es en propio nuestro interés, porque hay gente que vivimos aquí muchos años y es bueno saber dónde vives, como se dice, en plan historia, geografía, lengua ya lo conocemos ya bastante porque vivimos, como he dicho antes, bastante años aquí. ¿Cuántos años hace que vives aquí exactamente tú, Estefan? Bueno, yo 8 y ya voy por 9. ¿Y de qué país eres? Yo soy búlgaro, de Bulgaria. ¿Y de qué razón viniste aquí a España? Bueno, lo digo que la idea me apetecía desde muchos años, porque antes mis primos eran marineros y siempre me decían que bueno es, que bonita es España y tal. Y al final digo, voy a verle yo, si es verdad, y sí, estoy bastante contento. ¿Y qué esperas aprender en este curso de la escuela de acogida? Bueno, yo he visto el temario, lo que vamos a tocar un poquito es temas sobre valenciano, castellano, historia, un poco de geografía del país y siempre puedes aprender algo nuevo. O sea, de la gente que le gusta reciclarse, y a mí, por ejemplo, me encanta hacer este tipo de cursos. El castellano muy bien, ¿el valenciano cómo lo llevas? Bueno, lo entiendo, tranquilamente puedo decir 90% lo entiendo, pero no lo hablo. Alguna palabra y tal, sí, pero me gusta igual. Es un idioma que, como cada idioma, es una puerta, y para mí especialmente, si vives aquí en Comunidad Valenciana, es bueno por lo menos no hablarlo, pero entenderlo bien. Es peroba do campo, no da madeira, canga, candeia, una tita pereira. Es madeira de vento, donde está ribanceira, un misterio profundo. També volem parlar amb Otman, que és el professor d'este cap de setmana de l'escola d'acollida. Buenos días. Buenos días. Otman, explícame un poco qué es lo que vais a dar hoy en esta clase. Pues ayer vimos lo que es un vocabulario, pues un poco de todo. Pues desde presentaciones, saludos, despedidas, pues un poco la salud, la higiene, vocabulario un poco de todo, como decir la hora, los colores, los meses del año, los días, etcétera, etcétera. Y hoy tengo pensado pues dar un poco de gramática, porque mucha gente le cuesta pues conjugar los verbos y todo. Tengo preparados los ejercicios, pues ahora dentro de un ratito empezamos a dar un poco la gramática. ¿De gramática ves otras dificultades en su aprendizaje del castellano? ¿A mí? Yo soy los alumnos. Ah, pues por lo visto que hay diferentes niveles. Pero yo creo que el curso este es un poco corto. O sea, no les da tiempo a aprender de todo, pero si se fuera largo, a lo mejor aprenderán muchísimo más. ¿Y cuál es su motivación? ¿Están motivados? ¿Tienen ganas de aprender? Pues la verdad es que muchas gracias por darles esta oportunidad. Yo creo que es una oportunidad más para que aprendan, pero yo lo veo motivados. A stick, a stone, it's the end of the road, it's the rest of us done, it's a little alone. It's a sliver of glass, it is life, it's the sun, it is night, it is death, it's a trap, it's a gun. The oak when it blooms, the fox and the brush. També volem parlar amb una altra de les alumnes, amb Mirta. Buenos días, Mirta. Buenos días. Y tuvimos la oportunidad de hablar con usted el primer día. Claro. Ahora, ¿qué tal le va el curso? ¿Qué tal le va? Muy bien. El curso va muy bien. De hecho, bueno, castellano yo no manejo por ser argentina, pero el valenciano me gusta mucho, lo entiendo más de lo que lo puedo hablar, pero siempre está muy bueno para uno aprender el idioma, ya que vivimos en España y es para siempre, para poderse conversar con la gente y aparte la cultura.
que es muy buena, aprende. De hecho, que uno está viviendo acá en España, que queremos tanto, pues el valenciano me atrapa mucho, y poder intercambiar palabras con los compañeros, con la misma gente, y poder conversar. Bueno, un poco la cultura todo de acá, que igual ya venimos con bastante cultura, porque nosotros en Argentina sabemos todo de todos los países del mundo, y de España se estudia mucho, pero esto, por ejemplo, son cosas nuevas que nosotros, al estar acá, pues nos sirve mucho, nos abren mucho camino para lo laboral, para muchas cosas, y nunca está de más aprender. Cuanto más cursos hagas, mejor en la vida te va. ¿Y usted cuántos años lleva aquí en España? 5. Yo 5. Bueno, ya te dije la vez pasada que mis hijos hace muchísimos años y mis nietos que están en Valencia, pero yo 5. ¿Usted se vino por su familia entonces? Yo me vine por mi familia, y porque mi marido, ya te digo, es retornado acá a España, es de Galicia, y hemos dado la baja consular en Argentina porque tenemos las dos nacionalidades. Pero de hecho nosotros ya hasta el fin de la vida ya vivimos aquí. Nos gusta, España la queremos mucho, somos hermanos, hija. Buenos días, ¿cómo te llamas? Hola, buenos días, soy Abdeslam Bouhou. ¿De qué país eres? Marroquí. ¿Qué tal? ¿Qué te está pareciendo el curso? Sí, el curso me agradeció mucho por varias culturas que... Nosotros contentos por estos cursos, porque nos lleva a muchos sitios, integrarnos con muchas culturas, romanos y brasileños, valencianos, castellanos y árabes también, que hace mucho tiempo que estamos esperando estos cursos para dar clases también, a conocer las culturas y dar también a nuestros hijos, como nuestros hijos también queremos que integrar en la comunidad valenciana, como el territorio español, queremos darnos también mucho futuro y integrarse. Por eso nos agradeceré mucho estos cursos. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en España? Y en España estuve, la verdad, hace muchos años, desde 1992. Y aquí entonces estamos trabajando, la verdad, y tal y cual. No tenemos tiempo para hacer los cursos, pero en estos momentos también nos da tiempo para participar en los cursos. Además, como también es un horario en fin de semana, siempre es mejor, sí, ¿no? Y más fácil, finales de semanas nos contentos también, por la gente también tiene que trabajar y tal, y nos viene muy bien por las finales de semanas. Bueno, castellano bien, ¿y valenciano cómo lo llevas? Valenciano, la verdad, hace mucho tiempo que estoy aquí y siempre estoy un poco más lejos de valenciano, pero cuando he participado el primer curso aquí, y yo quiero que integrarse con el valenciano.